37 minutos pasan de la hora 18, comenzamos otro bloque de este programa Apuntes en este día. Primero de noviembre, ya terminando un poco el año, ¿sí? Aunque faltan algunos pasos importantes en nuestra sociedad antes de decir que hemos pasado gran parte del año. Pero bueno, no queremos dejar de destacar que mañana jueves justamente se va a hacer una presentación muy importante en relación a lo que tiene que ver con los organismos de derechos humanos y sobre todo con estas políticas que se llevan adelante para reforzar lo que es la memoria, la verdad y la justicia. Y es por eso que se va a presentar la Comisión Provincial para la Búsqueda del Destino de Personas Desaparecidas. CoProDep son las siglas de esta comisión, en donde tiene por objetivo justamente poder avanzar y esclarecer y hacer políticas de reparación en materia de la búsqueda del destino de aquellas personas que desaparecieron en la última dictadura cívico-militar. ¿Sí? Esto va a ser en el Salón del Bicentenario, en el anexo de la Cámara de Diputados, justamente a las 11 de la mañana, mañana jueves. Y el 30 de agosto justamente se celebró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en donde se constituyó esta comisión provincial que tiene por destino esto, ¿no? Aportar información ante una situación o una actitud de aquellos que son imputados y condenados de hacer pactos de silencio, ¿sí? Recuerden que hay en los juicios de lesa humanidad quienes están imputados, todos hacen este pacto de silencio y nada más se puede avanzar con los testimonios de aquellos testigos o víctimas de la última dictadura cívico-militar para poder llegar a la condena. Y es por eso que esta comisión, que es una comisión provincial, busca poder llegar a aquellos familiares o a aquellas personas que por miedo realmente han callado muchísimo sobre el destino de los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. ¿Sí? Y un claro ejemplo en realidad se puede mostrar o ver porque hace una semana se inauguró el cuadro 33 como un sitio que va a trascender la memoria de la provincia de Mendoza. Sería el segundo lugar de la memoria, verdad y justicia en nuestra provincia. ¿Sí? Ahí la ciudad de Mendoza y la Suprema Corte de Justicia, junto con organismos de derechos humanos, llevaron adelante el acto en donde se busca justamente en materia de derechos humanos mantener la memoria, verdad y justicia de los desaparecidos de nuestra provincia. Se inauguró la puesta en valor del cuadro 33, el sitio histórico para la reflexión de la memoria, la verdad y la justicia, y por ello estuvo presente el intendente Ulpiano Suárez, Dalmiro Garay, representando a la Suprema Corte de Justicia y diferentes familiares y representantes de organismos de derechos humanos de la provincia, ¿no? Ante esta etapa se puso una placa distintiva para recorrer la primera etapa de la obra diseñada por el arquitecto Nino Bonoldi, que Nino Bonoldi estuvo esta mañana con nuestros compañeros de Like a las 10, en donde ellos le hicieron una entrevista sobre el objetivo que tiene esta comisión provincial justamente que busca reparar, dar respuestas a los familiares que buscan a desaparecidos y desaparecidas de la última dictadura cívico-militar y avanzar y ser prueba para la justicia, para los próximos juicios de lesa humanidad, porque recordemos que más allá que hay muchas condenas, aún se tiene que trabajar muchísimo en esta materia. Y más en estos contextos en donde se pone en tela de juicio el número de desaparecidos, se pone en tela de juicio los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, se pone en tela de juicio la tarea que hacen las abuelas de Plaza de Mayo, la tarea que hacen los hijos recuperados de la última dictadura cívico-militar de mano de los genocidas. Y todas estas pruebas creo que han hecho que también esta comisión, que vamos a decir que se llama CoProDep, que es la Comisión Provincial para la Búsqueda del Destino de los Desaparecidos,
es justamente para poder ser este puente respecto de aquellos que no se animan a hablar y que tienen pruebas para afianzar todo lo que tiene que ver con los desaparecidos y desaparecidas, y también como una forma reparatoria para aquellos familiares que están buscando el qué pasó con sus hijos o sus hijas, dónde están sus nietos o nietas, ¿sí? Así que vamos a decir que esto es mañana, 11 de la mañana, en la legislatura provincial, en el Salón del Bicentenario del Anexo de la Cámara de Diputados. O sea, es el edificio nuevo que tiene la legislatura provincial sobre la peatonal Sarmiento. Ahí va a ser este acto de presentación de la comisión, ¿sí? Bueno, aquellos que puedan acercarse, lo pueden hacer, y si no, entra a la página de www.unidiversidad.com.ar y busca la nota que se le hizo a Nino Bonolli esta mañana, una hermosa nota de los compañeros de Like a las 10, y por supuesto, tanto los medios de la universidad como la Universidad Nacional de Cuyo siempre apoya todo lo que tiene que ver con reforzar la memoria en épocas de democracia. Hacemos un pequeño corte y volvemos con apuntes.